Cancheras, qué emoción que anden por acá y yo por acá. Aquí estamos otra vez, el dúo dinámico. Julio y Karina, estamos listos para ver a mi selección FEM el día de hoy contra Puerto Rico. Un encontronazo en el Nemesio 10. Estoy muy emocionada porque no conozco el Nemesio 10. Va a ser la primera vez, también la primera vez de Julio. Y pues espero que el clima esté cool porque aparentemente va a llover. Y en Toluca hace frío, entonces pues que les juegue a favor el clima. Pues vamos a esta gran aventura y ya estamos listas para el Mundial de Nueva Zelanda, de Australia Nueva Zelanda 2023. ¡Woo! Y les voy a presumir nuestros boletos del día de hoy. Fue un pequeño rollo porque ya cambió el método de cómo te dejan ingresar al estadio. Entonces dice, sin registro no hay acceso. Para el registro tienes que subir tu INE, una foto, una selfie y como varias cosillas, ¿no? Es increíble porque hay más seguridad en el estadio, me siento más segura. ¡Vamos allá! Ya llegamos al estadio, hicimos una parada técnica para comer unos ricos, sabrosos y deliciosos, los mejores tacos de cochinita que he visto en mi vida. Y saboreado, aquí está. Ale, saluda por allá. Tacos El To, ya lo saben. Miren, aquí está. Miren esto nada más. Si vienen a Toluca, tienen que probar los tacos El To. Pues ya llegamos aquí al estadio. Está increíble. Se los voy a presumir. Ya va a empezar el partido. Está Katy Martínez, está Rebeca Bernal, está Greta Espinosa, está Kenty Robles y Stephanie Mayor, de mis favoritas. Entonces esperamos un partido increíble. Vamos ganando por más 28, entonces... 10, 9, 8, 7. ¡Estoy lista! Tras vencer el pasado sábado a su similar de Anguila en lo que fue la mayor goleada de la historia de la tricolor, México enfrentó su último partido de la clasificatoria al campeonato con CONCACAF W sobre el césped del Nemesio 10. El seleccionado de Mónica Vergara chocó ante Puerto Rico, escuadra que aterrizó en el país todavía en calidad de invicta, pero que sin saberlo se iría con la canasta llena de goles en contra. El poderío de las vestidas de negro duró todo el partido y se dejó ver desde los primeros instantes. Apenas al minuto 4, Katy Martínez se acercó con peligro, pero la subió a la cabecera. Julio, no te pregunté, pero ¿cuánto crees que queda en el día de hoy? Yo le calculo unos 5-0 a favor México. Yo creo 4. Un 4-1. ¿Va? ¿Qué apuestas? Unas chelas. Stephanie Mayor mostró por qué carga el 10 en la espalda. Y al 13 la maga Ovalle adelantó a la causa nacional después de una carrera de 36.5 metros, según el narrador de TUDN. Ingresó al área e enganchó para su izquierda y sacudió la red. Valle. Es una lástima que el estadio esté en una capacidad del 20%. Segundos después, la capitana de Rayadas aprovechó el mal fildeo de la saga. Recentró para la killer del América, que revolviéndose firmó el 2-0. ¡Ágate! Con eso se convirtió en la mejor goleadora mexicana en esta primera parte de la eliminatoria. La tónica en la bombonera no cambió en nada y 5 más tarde Mayra Delgadillo del Sporting Braga de Portugal ganó a velocidad y cruzó con la derecha para el tercero mexicano. ¡Mayra! ¡Sí! ¡Gol! ¡El tercero de México! Con el triplete a favor, el equipo de Mónica Vergara se relajó y entró en confianza. Así que la capitana boricua aprovechó el colchón, vio adelantada a Emily Alvarado y casi la sorprende cuando rebasábamos la media hora.
lamentablemente, donde nos tocó no hay muchísima gente que digamos, pero aún así, nosotros somos el ambiente. Al 39 mayor la dejó entrar para su izquierda tras el pase de Martínez. Sin embargo, su media vuelta fue muy abierta y se perdió el cuarto de la tri. Antes del entretiempo, Alvarado leyó bien las intenciones puertorriqueñas, enviando a tiro de esquina la intentona en color blanco. ¡Ole, Billy! ¡Portera! O sea, casi no ha tenido muchas oportunidades de tocar el balón. ¡Vamos, Katy! Pero cuando lo hace, estamos muy felices porque ya va llegando más gente aquí al estadio. Se está llenando más. No sé por qué llegan tarde, pero se agradece. La verdad es que las chicas están jugando súper bien. A mí me encanta el fútbol femenil y creo que están dando todo. ¿Qué creen que le hace falta al fútbol femenil para tener más presencia? Mucho apoyo de parte de, sobre todo, las mujeres, todas las instituciones deportivas y mucho impulso para que se haga pues más amplio, ¿no? Hacia las chicas, las niñas, todas las mujeres. Poderlas ver en la tele de aplicaciones, yo creo que eso en lugar de apoyar va a perjudicar. Y arriba las Chivas. Y ya arranca el segundo tiempo. Tras replantearse las estrategias, Ovalle volvió a aparecer con una oportunidad inmejorable al 51. No obstante, se pudo sacar la espina a la jugada siguiente para subir el 4-0 al tanteador, con un gol como para apagar las luces y terminar el partido. ¡Ay, ahí está! ¡Ya está! ¡No! ¡Qué golazo! 240 segundos después, gritamos el quinto bueno, que fue de la delantera del Courage de Carolina del Norte. Ordóñez recibió de mayor y escribió su nombre en la cédula con todo el oficio del mundo. Firmando su tercer gol en dos partidos desde que empezó a jugar con la selección. El pase filtrado perfecto, vio a la arquera, le tocó suavemente la pelota que explota en la red. 5-0 para México. Vayan reservando los boletos para Monterrey. ¡Nos vamos, muchachos! ¿Cómo las ves para jugar contra Estados Unidos? Todavía hace falta. Sí, han mejorado muchísimo el nivel. Ya se está empezando, ¿no? La Liga MX ya está tomando fuerza. ¿Ustedes qué opinan? Cancheras, ¿creen que estemos ya a nivel para jugar contra Estados Unidos y ganarle? ¿O qué opinan? Licha entró de la banca ovacionada. ¡Es Licha! ¡Licha! Y se perdió del suyo al 69. Pues en esta segunda parte creo que aflojaron los cambios. Pensé que iban a venir mejor con María, con Licha, con Jocelyn Montoya, con Caro Jaramillo, pero creo que funcionó mejor la vez pasada, ¿no? Que ellas estuvieron al principio del partido y tuvimos mejor marcador. ¡Esperen! Sin embargo, cerramos la noche futbolera con otra pintura. Fue de María Sánchez del Dash, que aprovechó la mala ubicación de la cancerbera y por tierra sentenció el 6-0 definitivo, con el que avanzamos a la ronda final del premundial de la CONCACAF, que se llevará a cabo del 4 al 18 de julio en Monterrey. Recordemos que los equipos que clasifiquen a las semifinales de esta última ronda también amarrarán los boletos para Australia y Nueva Zelanda 2023, además de que el campeón clasificará directo a los Olímpicos de París 2024. Estados Unidos y Canadá serán las rivales más fuertes a las que se tenga que enfrentar el equipo mexicano, con miras a su calificación al Mundial del próximo año. Desde Canchera les mandamos una enorme felicitación por haber superado con gran calidad esta primera fase y deseamos que sigan demostrando su enorme crecimiento en el torneo definitivo. ¡Ya se acabó el partido! ¿Cuáles fueron sus impresiones del partido del día de hoy? Muy bien, jugó la selección mexicana, jugó tremendamente bien, muchos goles, que es lo que se esperaba, y Puerto Rico, pues yo creo que es una selección que va en crecimiento, pero jugaron bien, se defendieron. Súper bien, poniendo a las mujeres en alto. Sí, nos falta un poquito para mejorar el nivel, pero creo que lo vamos a lograr y tenemos una muy buena selección femenil. Pienso que les hace falta más promoción. Para mí, en lo personal, siento que juegan muchísimo mejor las mujeres que los hombres. Tienen muy buenas jugadas. Yo creo que lo que nos hace un poquito falta es exportar mujeres a otras ligas, a ligas europeas, incluso a la liga de Estados Unidos, para que tengan mayor rendimiento, mayor conocimiento de otros juegos, y eso yo creo que levantaría mucho al fútbol femenil. Por favor, vengan, de verdad no se van a arrepentir, es lo mejor, gol tras gol, neta, lo van a disfrutar muchísimo.
me llevo una muy, muy, muy linda experiencia viéndolas. Es la primera vez que vengo y yo estoy extasiada con todo lo que vi, la verdad. La directora técnica es muy capaz. Tiene muy buen equipo también y pues cada una de las chicas impresionantes. Pues la verdad fue un partido muy emocionante. Yo no había tenido la experiencia de vivir un partido en femenil. Me quedé sin garganta, como se puede escuchar. La verdad tuvo un partido muy bueno. También no tenía la oportunidad de haber venido a un partido femenil. Es diferente a lo de los hombres. Es bonito vivir una experiencia de fútbol femenil. Muchísimas gracias. Yo diría como ya pásenles en TV abierta, por favor. Cancheras, pues, terminamos por el día de hoy. Fue un partido muy increíble. Nos quedamos 6-0. Fue un marcador muy bueno. Pues estamos listas para irnos al Mundial de Australia-Nueva Zelanda 2023. Yo me divertí mucho y como muchas personas lo dijeron, realmente les invitamos a que vengan a estar en los estadios. De verdad es una experiencia muy bonita y apoyar el fútbol femenil. Síganos en todas nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter. Y suscríbanse en YouTube para que no se pierdan de ninguna información y otro video de color muy increíble. Y nos vemos en la próxima. Chao.